buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Gremio de Mancos. Bueno, estamos aquí, que estamos viendo una repetición de Steel Division 2, que es ahora con lo que estamos aquí jugando un poquito. Bueno, a ver, vamos a ver, cositas. Nos hemos puesto todo lo que es esta zona, ¿no? Esta zona es una zona no complicada, porque del otro lado para acá ya me la conozco muy bien, pero de aquí para allá no tanto, ¿no? Entonces aquí, siempre que he jugado, me he dado cuenta que todo lo que es toda esta zona de aquí, siempre hay muchísimos carros alemanes, siempre, ¿no? Y me da toda la casualidad de poder jugarla ahora en este lado, y voy a ver qué tal se pueden enfrentar los carros rusos, ¿vale? Contra los tanques alemanes, que casi seguro saldrán o por aquí o por aquí, porque es por donde suelo salir yo con los tanques rusos. Entonces me imagino que los alemanes también harán lo mismo. Si tenemos suerte y nuestro compañero se hace con esta zona, pues igual, pues hasta podemos triunfar. Y veremos a ver qué es lo que pasa. Vale, cositas, pues nada. Yo siempre suelo empezar de la misma manera, sobre todo ahora que estamos probando cosas, y es un poquito de anticarro. Anticarro para colocar por lo que sería esta zona de aquí, esta zona también de aquí y esta zona de aquí, ¿vale? Veremos a ver si funciona, si lo consigo o no, ¿vale? Porque a veces se pueden colocar y a veces pues no se pueden colocar. Vale, más cosas. Todo lo que es esta zona de aquí, ¿vale? Es una zona muy conflictiva. Aquí siempre, en todo este trozo de aquí, siempre hay mucha batalla. Por lo que sea... porque es que es un... justamente en este mapa es muy importante. Entonces aquí va a haber mucha guerra, pero mucha guerra. Vale, este otro punto de aquí también es importante, porque es una de las cubiertas altas que, si la controlas, te permite tener mucha línea de visión, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una, ¿vale? Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra, ¿vale? Las zonas altas son muy importantes en Steel Division 2. Por lo menos de momento, a mí es la sensación que me está dando. Son las zonas donde te poner un recon, donde poner un anticarro, y hacen mucha pupa, pero mucha pupa. ¿Vale? Vale, a ver, cositas. Aquí he seleccionado este anticarro, ¿vale? Este anticarro lo he puesto aquí en la esquinita, y nada, pues oye, ya estaba disparando. Aquí se han lanzado los alemanes como auténticos, la IE se ha lanzado aquí como una loca. Aquí arriba he subido con mis tanques, con los T-34, que los suelo utilizar en una primera oleada. Y nada, lo estamos tirando de la zona. La IA aquí a veces suele ser un poquito más agresiva, pero aquí pues de momento no ha sido muy agresiva, ¿vale? Aquí ya he metido ya guardia de esta, que esta guardia está bastante bien. A ver, es un poco purria, ¿no? Pero bueno, para aguantar está bien. Y aquí tenemos ingenieros, ¿vale? Bueno, Saferi con la granada. ¿Veis? Aquí acaba de tirar la granada y se acaba de comer las tres unidades bastante ya. Otra granada que se han comido y están súper aturdidos. Y ahora creo que se van a comer otra y ya van a caer del todo ya. ¿Ves? Aquí se come otra granada. Aquí hay un combate bastante decente entre sus unidades y las mías. Nada, al final, gracias a mi oficial, se han estuneado. Me vengo hacia adelante con una unidad y ¡pum! En un momento han caído otros. Se han rendido las tres. O sea, en un momento los hemos reventado. O sea, así, pim pam, rápido. Vale, los Saferi han utilizado las granadas. Aquí te marca como que ya no les queda granada y tendría que recargarlas. Pero bueno, para que veáis lo efectivo que ha sido, ¿sabes? Han tirado las dos granadas, han estuneado todas las unidades y, moviendo otra unidad cerca, han desaparecido. En un momento, el frente oscilante se ha venido muy hacia adelante. Aquí la otra persona que está lo está haciendo muy bien también, porque está presionando bastante. Y bueno, pues nos va muy bien. Vale, aquí he intentado meter un anticarro con la idea de todo lo que sería este flanco así, por aquí. Vale, desde aquí, vamos a darle a la C para verlo. Y le voy a darle ahí para que veáis la distancia y todo del 45 milímetros, que es bastante eficiente, a mí me ha gustado bastante. Si te pones aquí y consigues meter un anticarro aquí,
tienes todo lo que es el frente este aquí, el frente de derecho, pues con muy buena línea de visión. Para vehículos, para carros, para todo. Entonces, mi intención era colocarme en lo que era este punto, pero bueno, los alemanes han venido súper arriba, súper arriba. La IA sabe que esto es un punto bastante crítico, y entonces aquí ha empezado a lanzar una infantería, vamos, a saco. No me ha dado tiempo de consolidarme aquí y pues no se ha podido coger. Vale, estando aquí arriba, me he encontrado con los tigres, ¿vale? Y con Panzer. Tigres, yo mis T-34 no puedo encontrar eso. Lo que pasa es que muchas veces no te das cuenta del vehículo que es hasta que porque estás mirando otra cosa de la pantalla o lo que sea, ¿no? Cuando a larga distancia no vale la pena, entrar en combate por aquí, a larga distancia. A corta sí, ¿eh? Acorta cualquier carro del juego, y más estos que los tengo en 3 estrellas, te hacen un 7, pero rápido, ¿eh? Con lo que sea, ¿ves? Allá le he pegado un golpe, y aunque le ha pegado un golpe a mí, yo le acabo de meter otro y lo he remontado. Con T-34, o sea, son dos, ¿vale? ¿Qué he hecho? Aquí lo estoy viendo. Atacar, golpear y hacia atrás. Es la forma de salvarlos, o sea, no hay más, ¿vale? Luego, otra de las cosas que he visto mucho es que la IA lo que hace muchísimo es esto que ha hecho este vehículo de aquí. Se lanza y con un transporte como un loco a la zona, se captura la zona y se mira, ¿eh? Eso lo hace muchísimo. Vale, aquí pues seguramente lo que habrá pasado es que he estado pues fijándome más de cerca con la cámara por lo que sería toda esta zona. Y esta zona de aquí no nos hemos dado cuenta, por lo que sea. Entonces, el Miquel 89, pues se ha ido. No se habrá visto saturado y ha dejado, dejó la partida, ¿vale? A ver, no hay que dejar la partida. La partida no hay que dejarla, hay que continuar porque, oye, las partidas, chicos, al final, ¿sabes? Dan muchas vueltas, son muy oscilantes y ahora estás perdiendo, pero luego estás ganando, ¿vale? Aquí, ¿qué ha pasado? Pues nada, me han hecho un spam de infantería y yo les he tirado rápido. Como les tira racimo, toda la infantería que pilla la ha reventado. No la he matado, pero sí la he estuneado. Y cuando la estunea, pues se retira. Es así de simple. Visto eso, ya estaba mirando para sacar aquí carros, para frenar ese asalto de infantería. Porque, si os fijáis, ahora estábamos muy mal. Todo esta parte de aquí se está viniendo muy arriba en estas zonas que, no, que dan cobertura. Y los vehículos no pueden pasar, que son como laguitos o como... No sabría cómo decirlo, ¿vale? Pero son como fango, como lagos, como charcas, no sé. Ahí no se ve. Ahí la infantería se puede esconder y no se ve. Entonces es un muy buen sitio para ir avanzando, sobre todo reconocimientos y un montón de cosas. Vale, aquí arriba habéis visto pues que sigue habiendo combate. Yo me interesaba ese punto, porque ese punto era ya meterme ya bastante atrás. Y mira cómo vamos, ¿eh? Y vamos perdiendo 16 a 10 en puntos, o sea que vamos bastante mal, ¿eh? Vale, mis infanterías aquí siguen intentando, nos hemos hecho con el pueblo. Pero bueno, lo normal, aquí súper mal jugado realmente. Si os fijáis, el que está adelante es mi oficial. El oficial tendría que estar atrás. Pero eso es que habré puesto alguna infantería ahí y no me da cuenta, me han matado la infantería y saqué a mi oficial ahí. Acaban de matar a mi oficial y mis unidades acaban de bajar una estrella y ya de repente pasan de ser medio decentes a ser la purria del siglo. ¿Vale? Vale, aquí había sacado los KV-85 con este vehículo de. Con este vehículo de mando. Me ha venido muy bien para mantenernos a raya aquí, pero bueno, ya se veía venir que todo este flanco de aquí, toda esta esquina, todo esto de aquí va a ser bastante problemático, pero bastante problemático. Han llegado a cogernos esta zona también, que yo cuando nos han cogido esta zona he dicho, uff, digo, no sé yo si vamos a poder al final todo, pero bueno, teniendo las piezas anticarro, les ha ido pegando aquí a los Stunt 3 y los ha ido manteniendo bastante a raya. Los KV-85, que pienso que están muy bien, pero muy bien,
En cuanto te los empiezas a stunear un poco, tienes que irte para atrás. Y no pasa nada, uno se va para atrás, se recupera un poco y luego se vuelve para adelante otra vez, que es que no pasa absolutamente nada. O sea, el vehículo en movimiento puede disparar, o sea, que, aunque no sea tan efectivo, pero puede disparar y mientras te retiras va a ir haciendo cosas, ¿sabes? Y cuanto más distancia haya del enemigo que te dispara, más difícil es que te hagan daño y que te revienten. Entonces, cuando te estunen un poco, hacia atrás. Vale. Como había visto que no podía con los tres, lo que he hecho ha sido sacar los Isu 15, ¿vale? Los Isu 152, que son un pepino de vehículo bastante decente. Me los he traído aquí para que me den un poquito de cobertura. Y vale, han aguantado bastante bien, pero han aguantado bastante bien todos los vehículos. Ahora lo vais a ir viendo en la batalla. Porque realmente los tengo en élite. Si no hubiera tenido en élite, estos vehículos habrían durado dos disparos. Para tenerlos en élite, quieras que no, el vehículo aguanta más. Los rebotes son más comunes. Por eso tener los carros altos es muy importante. Bueno, aquí se me han comido completamente. Aquí se me han comido completamente. No he movido mucha infantería porque estaba más pendiente de recuperar toda esta zona que nos habían asaltado con ese spam de infantería. Y claro, pues como no he estado aquí, aquí se me han comido. Me han subido con dos Stugi con infantería y pues a ver, aquí ya no. Mal asunto. Eso tenía muy mala pinta. Pero bueno. Más cositas. Ahora tengo dos unidades de carros, ¿vale? Tengo dos grupos de carros, que es esta y esta de aquí. Y con estas dos unidades de carros los he mantenido bastante a raya, ¿vale? Los he mantenido bastante a raya porque son Stug, ¿vale? Si os fijáis, nuestros vehículos de enfrente son Stug. El Stug es un carro que está bien, pero no es un carro mega pesado, ¿sabes? Entonces, claro, contra mis unidades puedo mantenerme ahí haciendo fuego y al final, pues, el que más veteranía tenga seguramente sea el que se lleve la partida, ¿vale? Pero si estos vehículos fueran Tigres o fueran otra clase de vehículos alemanes, estaba perdido, pero perdido es completamente perdido, ¿vale? Porque a larga distancia los alemanes te destrozan, o sea, lo tengo súper comprobado. A larga distancia te revientan, y si no es la primera, la segunda. Nada, aquí ahora lo que he estado haciendo ha sido, me he traído otro grupito de tanques para que me apoyaran y tener tres con los que ir jugando. Me he traído también un general para que les dé más estrellas a los tanques, hacerlos más fuertes. Y si os dais cuenta, vamos, aquí estoy liando. Todo esto de aquí lo tengo muy bien cubierto. Desde aquí, ¿sabes? Toda esta zona de aquí muy bien cubierta, que no le estoy dejando avanzar. Es más, yo poco a poco estoy recuperando un poquito todo lo que es la zona. Vale. No me preguntéis por qué. Aquí tengo una unidad que le ha hecho frente al Stug. He decidido lanzarla para adelante, pero como estaba muy mal, se la han crujido, ¿no? La idea era que metiera la granada. Es que la granada hace 300, y 300 es mucho. Aquí, este ha tirado racimo, le ha metido con el racimo. Vale. ¿Aquí qué hago aquí? Bueno, vale, con estos, con los KV1, con los KV1-3, lo que he hecho ha sido venirme un poquito adelante. Vale, mira, esto es lo que os contaba. Aquí hay un Panther, ¿sabes? O sea, y da unas hostias que flipas. O sea, me acaba de reventar dos carros aquí en un momento. Pero en un momento me ha reventado dos carros. Claro, tengo todas de perder, ¿vale? Lo que pasa que ahí le han tirado racimo y lo han reventado. Como ya estaba un poco estuneado, lo han reventado. Pero seguramente este también me lo habría petado. Vale, es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Que son esas clases de carros que son carros pesados que te crujen vivo. Pero te crujen vivo. Vale, con este pequeñito spam que he hecho he conseguido volver a coger todo este punto. Aquí ha habido uno que ha venido con infantería hacia adelante, que me ha estado acompañando, y yo he vuelto otra vez con mis dos grupos de carros avanzando poco a poco, pim pam, para ir cubriendo pues todo lo que es toda esta zona, ¿vale? Que al final es una zona importante. Más cositas. Vale. Aunque a nosotros nos estaba costando bastante, aquí ellos estaban haciendo
nuestros compañeros han estado avanzando súper bien por lo que es la ciudad. Yo no he entrado tanto ahora a combatir en las ciudades, en las partidas que juego me he dedicado más a utilizar los tanques porque digamos bien lo que es la mecánica del carro, ¿no? Qué distancias aguantan, qué impactos suelen aguantar, y eso solo se aprende lanzándolos al combate. Tú tienes que tenerlos aquí, este vehículo, que es un vehículo bastante decente, 60 puntitos, y a ver ahí al frente, a ver contra qué se puede pegar, qué es lo que aguanta, qué es lo que no aguanta, y tiene que ser así. Bueno, aquí tenemos que están pegándose contra el Stuk este, que lo van a reventar porque son 4 contra 1, imagínate, ¿sabes? Y aunque está lejos y les hace los rebotes, al final lo van a penetrar claramente. Vale, llega mi general les da una estrella más a todos. Si os fijáis, tengo todos los vehículos, todos los carros en 3 estrellas. Vale, todos en 3 estrellas. En 3 estrellas son muy potentes. Me acabo de crujir aquí un vehículo, un pesado, creo que era un Panther o un Tigre, no me acuerdo lo que era, y le acabo de pegar 2 castañas que lo dejan en el sitio. Vale, esto igual, los KV-1 le están pegando al Stuk, mira la que le están metiendo. De momento la transmisión ya ha fallado en la primera andanada, un rebote estuneado, vale, son cositas que le van a ir saliendo. A ver la siguiente, en la siguiente ronda le acabo de meter nada, el tirador se ha salido del vehículo y lo he estuneado. Aquí que tenemos un Panzer G, vale, pero fijaros en mis carros, en mis Isuzu, 4 contra 1 de 3 estrellas, y ahí está el pájaro aguantando, ¿eh? O sea, mira, si son duros, lo que pasa que sí que es verdad que yo ahora pues le hago más daño, y si no, la cosa no va mal, al final creo que me lo voy a crujir, pero es duro, fijaros, le he pegado ya 3 impactos y ahí está el pájaro, que no está ni dolido, ¿sabes? Pero ni dolido. Vale, me han petado el vehículo de suministros. Ya le estoy empezando, lo estoy empezando a mellar un poco. 140 puntos cuesta el pájaro, que se dice rápido, 140 puntos. Y al final, pues, ha caído. Pero claro, ha caído, le está disparando con 4, O sea que... ¡Ojo! Vale, aquí he traído unos pocos, una poca infantería de ingenieros también, que también son una infantería muy buena, pero muy buena. Bueno, aquí creo que se llaman Sturmovici, ¿vale? Si os fijáis, en un momento le ha pegado una licuada épica, ¿vale? Lanzallamas. Lo seleccionas, le apago las ametralladoras y a disparar. Parece que toda esta zona ya la teníamos recuperada, ¿vale? Y aquí mis dos grupos de carros siguen haciendo el papel épico, ¿sabes? De ir aguantando lo que es toda la zona con carros de 3 estrellas que son bastante efectivos. Mirar aquí qué spam, ¿sabes? De infantería tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 unidades de infantería en este bosque, 9, y vienen 2 más, 9. A ver, no pasa nada porque... Voy a pararlo un momento. No pasa nada porque se estunean poco a poco, van bajando, pero que al final, oye, pues mucha infantería. Vale, me he bajado, me había comprado los Andriuska. Los Andriuska estos están bastante bien también. Los podéis ver, son 2 unidades. Bueno, es que justamente aquí ha salido el primero. La primera imagen del misil saliendo, ya ves tú, cuando lo he parado. Pero bueno, está bastante bien. Ahora lo que voy a intentar hacer es que lo que quiero es coger una zona y entonces los voy a utilizar para darle un calentón a la zona. Vale. Ahí van saliendo y era en esta zona, todo este, en este punto de aquí, porque este punto tiene aquí unas casas y este punto es complicado cogerlo si no los estudias. Entonces aquí lo que hay que hacer es artillería. La fase C es para dar caña con la artillería. La artillería tiene que ser la que marque bastante la diferencia. Todos los rusos, que madre mía. Los rusos que tienen artillería de cohetes bastante, pues tienes que usarla. Si puedes, hay que intentar... Yo ahora he estado viendo cómo cogerme la baraja, hacérmela diferentes unidades, ¿no? O sea, intentar tener más de 2, entre 4 y 2. Pero con esta, con la 27, con la 26... No se puede, creo. Lo he intentado y no me suena que haya podido de alguna manera. Entonces, con los Katyuska de la baraja anterior, creo que sí que se puede.
y entonces puedes poner de la fase C 4, 2 y 2, aunque no son en élite, pero 2 y 2, y claro, joder, es que al final 4 Katiuskas, 2 y 2 disparando en zonas, pff, eso te hace un barrido épico. Bueno, pues aquí habéis visto que poco a poco hemos vuelto a reconquistar esta zona. Nos hemos puesto 15 arriba ahora. Es verdad que antes íbamos perdiendo 16 a... bueno, un montón, ¿eh? Hemos vuelto a recuperar todo lo que es esta zona. Tenemos línea de visión, les hemos dado un buen calentón a los carros. Hemos ido haciendo cositas, poquito a poco. Aquí... estos están apretando muchísimo. Yo creo que aquí esto bajó porque la IA... estaban avanzando demasiado y ya se puso aquí muy a saco a defender. Entonces por eso nosotros nos bajó un poquito la presión en todo lo que es toda esta zona y entonces también podemos apretar un poco más. Y nada, pues aquí todo el rato suministros para que les cojan munición, para que se les reparen los daños. Visto que hay un montón de... pero un montón de rebotes, de transmisiones rotas, de armas atascadas, ¿ves? Transmisión dañada, un montón. Sí que es verdad que ya dijeron que iba a haber muchísimos más, y es verdad, hay muchísimos más, pero muchísimos más. Yo me doy cuenta que ahora hay daños en casi cualquier disparo, lo más normal es que haya un daño, un rebote, un daño. Yo, a mí es la sensación que me da. Está guay. A ver, sí está guay, porque es como más histórico, ¿no? Al final, tío, no le disparas a un carro dos veces. Eso es muy raro, ¿sabes? Si le disparas a un carro, lo normal es que el carro le rebote, pues por la distancia y el ángulo en el que le pega, o que si le pega le haga algún daño, ¿sabes? Aunque sea aturdimiento de infantería, porque está pegando con un proyectil, que aunque no te haya penetrado el carro, el golpe te lo has llevado, ¿sabes? O sea que me gusta, eso también me gusta. Bueno, aquí tenemos un Nebelwerfer. Me parece también espectacular el Nebelwerfer, ¿eh? Creo que está muy bien, también. O sea, me ha gustado las dos o tres veces que lo he usado. Me ha gustado de los alemanes. Vale, aquí ya hemos decidido ya intentar asaltar. Lo que he hecho ha sido traerme un general más un oficial para que les haga tres estrellas a mis unidades y para que aguanten, porque claro, aquí si no es así, si no es con el general y con el oficial o con el comandante y con el oficial, llamarlo como queráis, para que cada uno quiera. Las unidades rusas no, ¿sabes? Es así de simple, ¿vale? Aquí ahora les he estado calentando otra vez. Venga, vamos a ponerlo normal para verlo. Aquí ahora les he estado calentando con artillería otra vez mientras me recuperaba con los vehículos. Si os fijáis, se está cayendo aquí un poco la del pulpo. En cuanto a un par de unidades, se estunean y se van. Claro. Yo aquí el error que he cometido, que yo lo veo claramente, aquí no hay un récord. O sea, no el récord, no he visto las unidades que tenían preparadas. Si os fijáis, las tenían súper bien preparadas, ¿vale? La IA lo ha hecho aquí súper bien. Ha concentrado sobre ese punto todo este ángulo, todo este ángulo, todo este ángulo, ¿vale? Claro. Encima yo me he venido muy arriba y he ido directamente al punto en vez de querer cobijarme en los restos de las casas, he ido directamente al punto. Y eso es más complicado. La IA defendió súper bien este punto. Bueno, aquí en este lado he seguido con los dos grupos de carros, ya bastante un poco más mermados, avanzando. Y bueno, pues esto es lo que ha sido. Al final, creo, no sé si conseguimos cogerlo, el punto, o no. No, al final no conseguimos cogerlo, se acabó la partida. Pero bueno, para como lo que nos habían retirado, pues no estaba nada mal. Estadísticas, pues nada, ya sabéis, esto es como está. Vale, 4.000 muertes, 1.000 bajas. Este lo ha hecho muy bien también, 5.000 y 2.600 bajas. Bueno, muy bien, en general bien. Creo que el que se había ido era este, puede ser Miquel 89, o no me acuerdo, uno se ha ido y se ha pirado. Pero bueno, no pasa nada, la cuestión era ir probando, ir viendo cositas, que estamos en la beta. Lo de siempre que os comento, ver qué son las cosas que más os han ido haciendo efecto, ¿vale? Los ISU 152, mira aquí qué cantidad de impactos, ¿sabes?
una infantería, un Stug, otra infantería, un vehículo de transporte, otro Stug, un Panzer G. Es un ISO 152. Aquí, más infantería. Bueno, súper bien. Los ISU 152, lo podéis ver vosotros aquí, son una unidad en élite que puedes poner 3, ¿vale? Si la sabes cuidar, es crema. Pero crema, o sea, crema, hacen un daño. O sea, ya ves, mirad, vosotros, hacer el cálculo, ¿sabes? Vosotros aquí que lo podéis ver en un momento. Entre los 3 han matado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 unidades, ¿sabes? Entre los 3. Eso te hace ver, ¿sabes? Que es una muy buena unidad, que marque la diferencia, ¿sabes? El ISU 152 ya se va viendo ya que va a ser una de las unidades, pues que va a marcar la diferencia. Para los que venís del Wargame Red Dragon, va a ser Leopard 2 a 5, cosas así, o sea, cosas que se van a usar porque van a ser efectivas. Y aquí nada, pues las fajas. Aquí el tigre este, pues nos ha hecho un 7, efectivamente. Nos ha petado 2 carros, una infantería, pero es que es un tigre, ¿eh? ¿Sabes? Con 2 estrellas. ¿Qué le puedes pedir? Y bueno, en general, pues eso. Muy bien, en general, contento. Aquí, ¿qué más teníamos? El KV, pues muy bien, el KV ese también. Es que el KV este, oye, está muy bien, ¿sabes? Porque no es un supercarro, ¿vale? Pero en el grupito de 6 así en veteranete, que lo suelo sacar yo, hacen bastante, bastante daño, son bastante efectivos. Sí que me he dado cuenta que hay que moverlos muy deprisa, ¿eh? Y llevarlos de un lado a otro, porque si no, si no, te pelan el culo, ¿sabes? Pero te lo pelan. Mira aquí qué buen papel ha hecho el KV-1 este, que también se ha crujido bastantes unidades. Y bueno, pues nada, esto ha sido la partidita, espero que os haya gustado. Nada, esto ya os digo, no hay que hacerle mucho caso tampoco a nada porque es la beta, pero sí que hay que ir viendo y quedarse con todo lo que es tema de movimientos, de las infanterías, cómo mueven, cuándo son más efectivas. Pues las típicas cosas, no acercarse mucho con los carros a los bosques, porque siempre los alemanes tienen muy buenos anticarros y pues los usan guay y al final te rompen un carro. Oye, y un carro es un carro, no te equivoques. Al final es lo que te va a dar el apoyo y te deja dar los asaltos, o sea que tener bastante cuidado. Y nada, chicos, pues espero que os haya gustado. Soy Cáncer, de Gremio de Mancos. Y nada, aquí estamos con la beta de Steel Division 2, muy contentos porque, oye, cada semana nos vamos poniendo cosas nuevas y estamos muy contentos. Bueno, un abrazo, un saludo y gracias por todo. Nos vemos, hasta luego.